No, no porque leyera mis novelas antes de ser publicadas, pero sí una que me marcó mucho, me ayudó mucho, Juan Sasturain. Escritor de policiales, de historietas, así que tuve el programa de televisión el año pasado. Era director de la revista Fierro, una revista que apareció en el 84, en pleno fervor democrático. Claro, ahora volvió a aparecer hace poco. Sí. Y bueno, también la dirige Sasturain. Y Sasturain a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Yo empecé, gané un concurso de guiones cuando tenía 21 años y empecé a publicar en la vieja revista Fierro. Y Sasturain para mí era una figura muy, muy interesante porque él tenía, por un lado tenía eso de la historieta, la novela policial, pero es alguien que además había leído todos los otros libros, ¿no? Todos los clásicos. Entonces, un hombre de una riqueza, de una gran riqueza, y a la vez estaba totalmente apartado por ejemplo, del mundo de la historieta, que es bastante insoportable. Los expertos en historieta son absolutamente insoportables, porque tienen un conocimiento sobre quién dibujó el hombre araña en el año 67, y todos esos datos que no se cuentan de nada. Entonces, él tenía una mirada totalmente prejuiciada, ¿no? Podía considerar que la letra de un tango era un poema maravilloso, pero nunca decía que la letra de todos los tangos era un poema maravilloso. Que siempre tenía esa distancia. Para mí fue una figura muy, muy importante, de manera que me ayudó muchísimo. A mí y a Marcelo Birmaster, con la que también habíamos empezado a tener un poquito de Y esto para mí, digamos, en gran parte los pares me han servido. Los escritores de mi edad también me han servido muchísimo. Acá Guillermo Martínez, aquí presente, que digamos también uno aprende de los que tienen la misma edad que uno, ¿no? Porque digamos, a través de los diálogos, me han corregido más de una novela, y yo también leí que aparecieron publicadas, y ese diálogo para mí es muy, muy enriquecedor, ¿no? Uno va como no aprendiendo del otro, sino también de uno mismo, ¿no? Uno va a veces poniendo. Porque en gran parte la escritura es en gran parte intuición, ¿no? Uno tiene una serie de conocimientos, pero como es difícil razonar por qué es esto, ¿no? Porque uno sabe que tiene que eliminar algo, bueno, yo puedo sacar esto. Pero a veces cuando uno tiene una inseguridad, es difícil, digamos, razonar, poner eso en palabras, ¿por qué tengo que sacar este capítulo de un libro? Entonces ahí es cuando realmente el diálogo sirve muchísimo.